Hoy en día hay suficiente comida para alimentar a la población a nivel mundial. De hecho, se produce para 12.000 millones de personas en el mundo y en el planeta hay 7.000 millones de personas. Por lo tanto, hay comida suficiente. Lo que nos encontramos es frente a un problema de acceso. Nos quieren hacer creer que las causas y las políticas que nos han conducido a esta crisis serán las soluciones. Hoy, para presentar los materiales que hemos sacado con este proyecto que se llama Mujeres Protagonistas de la Soberanía Alimentaria, tenemos con nosotras Arantxa, Aidoia, las dos mujeres, las dos nekazaris, campesinas, y vamos a aprovechar esta oportunidad para hacerles un par de preguntitas acerca del proyecto y de su trabajo. Su Cuban egondakoa zara, ezta, azken bolada honetan, estan didate, eta pentsaten dut, aukera izango zendula Kubako errealitate orokorra ezagutzeaz gain, bertako nekazal inguruan errealitatea ezagutzeko, emakume baserritarrak eta euren lana ezagutzeko, da orduan jakingo zeunke konparaketa txiki bat egiten zer dekogu desberdin, zer dekogu antzekoa, zer igarri dozu? Kubatar baserritarrak dinue eureri revoluzioek ez dutzela emon bakarrik lurre. Emotzela persona moduen eta baserritar moduen duintasune. Hori esaten dabe bai gizonek eta bai emakumeek, ez? Eta ondinoko ikusten da emakume moduen gauza asko direla gainditzeko, ez? Eta sarri askotan da beste antzekotasun bat, han be bai gertatzen da eta hemen be bai aurrerapenak emon dire, ez? Legiek badire berdintasun legiek eta egoera apur bat komodo edo sensazio bat lortu direla gauza asko, ez? Eta han esate ban emakumeek. Revoluzioek hain lortu dugu gauza asko emakume moduen. Revoluzio bitartez ahaztu egiten jagu zer falta jagun lortzeko, ez? Eta apurtxo bada hemen gertatzen dana be bai. Proyectos como este que estamos presentando con materiales que se han publicado, materiales gráficos con difusión audiovisual, tenemos un libro, un DVD, el documental, una exposición fotográfica que ha estado circulando en muchos pueblos. ¿Creéis que ayuda a visibilizar la imagen de la mujer campesina y esa apuesta que se está realizando por la soberanía alimentaria? En total, por lo menos, se va a ver a 16 personas de lugares de extremos del mundo. A mí eso me parece interesantísimo, el que nuestro trabajo muchas veces simplemente aquí donde vivimos es como parece que estamos solas, que estamos encerradas en nuestro caserío, ¿no? que lo conoce muy poca gente, ¿no? El ver fotos, el ver que hay gente real, o sea, real que lo hace, que está en contacto con la tierra, que es verdad, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante oírles hablar. A mí me parece emocionante, me parece una experiencia que merece la pena para mí, por lo menos para mí muchísimo, y luego yo creo que a la gente le va a ayudar mucho. Nik uste dut honako lanak asko balio da bela, eta Idoiak esan dau, hor 16 emakume agertzen gara argazkietan, baina benetan aste zara ikusten, eta ez dira ikusten 16. Ikusten dire, ba, estatu mailan dago esan 200.000 emakume baserritar invisible ez gizarte segurantzan inun ez direnak agertzen, eta beste hainbat, pues, behintzat nun bai agertzen garenak edo lan aldetik errekonozimento bat dugunok, ez? ¿Crees que este cambio y este protagonismo que tenéis las mujeres en el campo afecta y está generando transformaciones en la forma en la que trabajan los hombres, en la que trabajan con vosotras y en la que se relacionan con ese trabajo productivo? El hombre tiene que hacer en todos los ámbitos un cambio importante en pensar en el papel que jugamos las mujeres, ¿no? En la vida, en sus vidas, y eso yo creo que se ha visto reflejado en pequeño en nuestra casa, en nuestro caserío, ¿no? En nuestra vida en común y luego ya también en nuestro trabajo. Kuba gizarte machista bada, eta guri ebe bai. Eta, bueno, horretan ba bizi dugu zen egoerak eta diskriminazioiek emakumeak, ba bueno, badeuke antzera bat. Zaintzako
zaintza guztiek, bai zarranak, bai etxienak, bai gizonanak, bai umienak, horrek bai kuban da, bai hemen, ondinoko ez die konpartitzen, eta hein handi baten gelditzen dire emakumien ganien edo emakumien karga moduen. Badau, antzekotasun handi bat be bai, ba egiten dugu zen lanak nekazale esparruen, Ba, eguneroko tasun hori, ba nahiko antzerako da, han eta hemen. Gero nekazaritzan errealitatea, ba nahiko baditu ezberdin jasun batzuk, Kuban apostu argi bat, arrazoi bate gaitik edo beste gaitik, egoera politikuek eta derrigortutean ez, hasi zen, eta da agorrekologiarako bide hori, han apostu sendo, politiko sendo bada, eta guk gure aldetik, ez apostu politiko moduen, baina gure organizazioetatik, ez ja gobernutik, ez, ba, dano dugu helburutzat elikadura buru jabetza, eta dano gara kostiente elikadura buru jabetza bakarri bardintasunien, emakume eta gizonen arteko bardintasunien einalizengo dugula, ez.